Bienvenidos a una nueva video reacción a otra DBX. Y hoy vuelven a enfrentarse los enemigos de Mario. Esos enemigos que tienes que pasar antes de llegar al Bowser. Gomba versus Koopa 2. Nintendo contra Nintendo. Ya, como ya dije la vez pasada, ya una DBX. Dead Battle de esta batalla. Después de 10 años se vuelven a enfrentar. Pero esta vez tiene que haber un ganador. Ok, Gomba versus Koopa. No queda nada que decir. Los Gomba, vamos, pueden volar. Yo diría que va a ganar Koopa. El Koopa, la tortuga. ¿Por qué? Porque, bueno, es una tortuga, tiene un caparazón. Se puede arrojar el caparazón y todo. Así que voy a decir que va a ganar el Koopa. Ok, dicho esto, me voy a poner mis lentes. Y como siempre, el video original está en la descripción. También el canal de Dead Battle. Y nada más, voy a reaccionar a Gomba vs Koopa 2. Y comenzamos en 3, 2, 1, play. DBX. Look, guys, real talk. I've tried everyone I know, which admittedly is Whiz Boomstick, their robot, and a Dragon Ball Z villain. But I'm trying. Hey, Ringmaster. I just got through my support call backlog. You've been blowing up my inbox for weeks. Jocelyn? Somebody actually answered my calls? There was a lot of sobbing. I'm sure you know my performance credentials, but I also have an encyclopedic knowledge, and I'm a master at research. You're in, please, just stop right there. Welcome aboard, J-Dog! Everyone give it up for Jocelyn! And what a time to join the team, because today we're dealing Gomba with the rematch Koopa. You've all been waiting for. The battle to determine the beastliest of Bowser's patties. It's the Goomba versus the Koopa! Terminó un empate. Terminó un empate esa batalla. No idea what's in store. Actually, I do. The Goomba has to be one of the most biologically fascinating creatures we've ever come across. It seems to be some kind of sentient fungus with minor telekinetic abilities, allowing it to pick up and manipulate objects without making physical contact. And they're powerful enough to kill Mario in just one hit. Their essence is so evil that just by making physical contact, Mario will instantly drop dead. Just like my mother-in-law. Ha ha, got him. It's a very serious condition, Jocelyn. I wish you wouldn't make light of it. I'm so sorry. But you'll be sorry when the Goomba hops into its patented green shoe, allowing it to stomp its way through the mushroom kingdom unimpeded. De la bota. Or grow wings and take to the skies and drop its own babies like carpet bombs. ¿En serio puede hacer eso? My mother-in-law. My condolences? At the right, she's fictional, so I don't need pity. I need is the Koopa Troop, an elite spec ops paramilitary group headed by the big bad Bowser himself and composed of demons. Spawned in his very image, the Koopa! They're so adorable. And much like real-life turtles, their shells are virtually impenetrable to predators, which in this case happens to be Mario's shoe. And Mario can kick entire castles like they were soccer balls. There's nothing these little reptile bastards can't do. Drive go-karts, operate giant mechs, and even participate in professional sports! They might as well be geniuses if not for the whole walk off a cliff into imminent death thing. While green Koopas may be stupid enough to needlessly drop to their doom, red Koopas seem to be smarter. Some of them have even developed flight, proving a flexible backbone to Bowser's universe-conquering army! Can it be? No wanton violence? No psychotic episodes? No enraged cyborg geese? I don't know what you're talking about. And that's why you got this kick on lock. Only if I get a floaty thing too. Fine, everyone can fly if they want to. Just like our contenders. As always, she will decide the outcome. Without further ado, let the exhibition begin! The exhibition, vamos Koopa. Ahí están en barco de Bowser. Cafetán.
Yoyos. ¡Fai! ¿Qué hace? ¿Es el mismo de Kirby? Las alas. Están destruyendo. Oh, destruyeron. Vamos, copa. La bota. Sí, como en Mario Kart. La luna, en serio. Ok, eso ya es una exageración. Viajes en el tiempo, claro. No preguntes.
Ganó Copa 60-40. Es el último. Death Battle 10 años. Next time. Batman contra Iron Man. 12 de septiembre. Ok, me ha encantado esta batalla. Me ha encantado. Hay referencias a JoJo's. Usaron el fight de... creo que usaron el fight hasta la... No sé hasta qué temporada, pero... El viejo fight que dice... Fight a pelear. Pero que lo dejaron utilizar en las temporadas más recientes. No sé por qué lo dejaron de utilizar. Y luego empieza la pelea de Koopa contra Gomba. El Gomba tiene alas, el Koopa también. El Gomba tiene una bota, el Koopa tiene el carrito de Mario Kart. El carrito que sale en Mario Maker. Y destruyen todo y destruyen la luna. Y ok, eso ya es una exageración. Y luego el Gomba lo hace tan fuerte que lo batea tan fuerte al Koopa que viaja en el tiempo. Otra. Y ahí se ve la referencia, o sea, de los que viajaron en el tiempo. Flash y Sonic. Linterna Verde. Golden. El que enfrentó contra Cable. ¿Cómo se llamaba? Golden. Booster Gold, sí. Y luego regresa al principio. Y mata al Gomba. Ok, pero buena forma de cerrar esa temporada de DBX. Porque ahí se acabó. Y hay que esperar. Y la siguiente de Battle ya se había anunciado. Es Batman versus Iron Man. Enfrentamiento de millonarios superhéroes. Lo curioso acá es que la preview se vio, bueno, a Batman con el traje de Bathead, pero Iron Man va a usar un traje que no es el Superior Iron Man, sino creo que es el Iron Destroyer, una armadura hecha con el mismo material, el mismo metal del martillo de Thor. Y bueno, a esperar cómo va hasta septiembre, un mes de descanso, hasta que para que regrese la Death Battle. ¿Qué? Y bueno, eso es todo. No se olviden, como siempre, comentar, suscribirse, compartir y dejar un buen like. Nos vemos. Chao.